Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar qué podemos hacer para que nuestra lechería sea rentable, sea eficiente y combata la adversidad de los insumos altos, de los problemas que pueden haber con la mano de obra y con otros problemas que puede generar la lechería y que hacen que de pronto nuestro precio de la leche no sea el que necesitamos. Bienvenidos. Siendo la leche un alimento esencial para el desarrollo de los humanos y que su uso en muchas personas es diaria, a día de hoy la producción de la misma no es un negocio fácil. Diferentes factores hacen que no sea el gran negocio que debería ser. En cambio, para quienes la procesan, sigue siendo un magnífico negocio, ya que compran el producto a un bajo precio y logran altos ingresos con todos los derivados lácteos que logran producir. Seguimos asesorando proyectos, de calidad. Si tienes un sueño, quieres tener una ganadería pequeña, una ganadería mediana, una ganadería grande, página principal de nuestro canal, pestaña Unirte, opción 2, y ahí puedes encontrar la información para que tu proyecto sea una realidad. En nuestros países los precios por la venta de nuestra leche no son altos, ya que muchas veces se exige más calidad y cada vez más producirla y mantenerla es costoso, pero sobre todo lograr un buen precio para aquellos que no pueden conservarla en cadena de frío, que es más complicado aún. Uno de los primeros problemas que hay que combatir es que el precio de los insumos cada vez es más alto. Las materias primas con que se organizan la mayoría de suplementos de nuestro ganado son importadas y vienen con el precio del dólar. El precio del dólar en nuestros países suele subir bastante, con lo cual esas materias primas que se traen para elaborar nuestros insumos en los ordeños o en la ceba, lo que hacen es que encarecen cada vez más y suben durante el año varias veces, de acuerdo a la fluctuación del dólar. Lo que podemos hacer es tratar de tener en nuestras ganaderías algunos alimentos que puedan reemplazar o que puedan ayudar a reemplazar parte de ese suplemento para que abaraten el costo de la producción de ese litro de leche. Los insumos para producir un litro de leche cada día suben más y más. Los gobiernos hacen la vista gorda y no hay un control en los precios que suben al antojo de los productores, excusándose en que en el país las materias primas no se consiguen y todas deben ser importadas, lo cual por uno u otro siempre van a subir ya que se adquieren en dólares. Y como bien sabemos, nuestras economías siempre sufrirán ante esta moneda, que va siempre en alza, así que simplemente cuando volvemos a comprar, los precios suben sin control. También no solo el precio nos afecta, sino la calidad de los productos que adquirimos, que lejos de bajar el precio, cambian su composición y formulación a conciencia de quienes la producen, sin ni siquiera tener que informarnos, produciendo bajas en nuestras producciones por esos abruptos cambios irracionales. Si podemos tener una raza que produzca una leche de mayor calidad, si podemos tener ese producto refrigerado, tenido en tanques fríos para que logre un mejor precio a la hora de su venta, lograremos que nuestro producto, aunque produzcamos menos cantidad de litros, nos lo paguen mucho mejor. Algo similar pasa con los medicamentos que tampoco son regulados y que sufren los precios a conveniencia de los diferentes laboratorios que producen estos medicamentos veterinarios. Y aunque en el mercado existen productos que tienen varios precios y calidades, escoger el más adecuado que logre una estabilidad y sea razonable no es sencillo, así que es importante conocer bien del tema para lograr adquirir los que más nos convengan. Otro problema que se nos presenta frecuentemente en nuestros datos es que la mano de obra que tenemos no es calificada o si es calificada fácilmente se nos va de lato. La mano de obra calificada es muy escasa y necesitamos que nuestros trabajadores se sientan a gusto en nuestra empresa, se sientan parte. Lo que necesitamos hacer es darles un buen sueldo con unas buenas garantías, unas buenas prestaciones, un buen descanso y una buena manera de trabajar en nuestro dato para que se sientan a gusto, tengan ese sentido de pertenencia y los tengamos por muchos años. El veterinario es una necesidad para cada hato, pero realmente los costos y disponibilidad de profesionales que hagan bien su trabajo y a un costo razonable no es tarea fácil. Es por ello que es conveniente aprender a realizar procedimientos curativos y preventivos, que esto nos permitirá al menos cubrir necesidades básicas o procedimientos sencillos sin recurrir a los profesionales y dejar las tareas más complejas para sus visitas.
la falta de acceso a maquinaria, muchas veces lo que hace que encarece mucho lo que nosotros producimos en nuestro hato, sea leche o carne, pero en este caso la leche puede producirse a un precio mucho más alto. Si tenemos la forma de acceder a la tecnología, si podemos mecanizar los proyectos con un ordeño mecánico, con un tanque frío, lograremos que además de que nuestra leche sea mejor pagada, tendremos a nuestros trabajadores en unas mejores formas de trabajo y lógicamente estarán más a gusto, produciremos más y mejor leche. La mano de obra que en su mayoría maneja las actividades como el ordeño de forma manual, cada vez es más escasa y costosa y cada vez menos personas quieren dedicarse al campo, ya que encuentran en la ciudad actividades más simples con menor esfuerzo físico, así que encontrar gente que ame los animales y al campo no es tarea sencilla. Otro gran problema es el acceso a la tecnología y a la tecnificación. Tener herramientas y maquinarias para hacer más fácil las labores no es tan sencillo. La falta de apoyo gubernamental, créditos para el agro, financiaciones y subvenciones son escasos o brillan por su ausencia. Y esto es lo que en la mayoría de los casos, acceder a un ordeño mecánico o un tanque frío sea una utopía enorme. Necesitamos los mejores animales posibles, animales que sean buenos, de buena genética, de altas producciones, lograrán producir más cantidad de leche, con lo cual nuestro hato, sin tener mayor cantidad de animales, podemos producir más litros de leche, lo cual nos dará una mayor ganancia. El ganado que necesitamos no es un ganado barato, porque nadie se puede poner a producir unos animales, invertir en genética, en alimento, en tiempo, para vender unos animales buenos a un precio barato. Siempre es mejor tener un animal bueno que nos dé unas altas producciones y rentabilice al hato lo que se está comiendo, que tener un animal malo que va a comer exactamente lo mismo, pero que no va a lograr dar esas producciones altas. El acceso a comprar ganado a buenos precios es difícil. Quienes hacen un levante de animales deben recuperar la inversión y obtener ganancia. Y con los precios de todo subiendo, es difícil vender animales a bajos precios, ya que serían pérdidas para quien lo hiciera. Así que la reposición de cada ganadería se convierte en una alternativa. Pero desafortunadamente no lo es para todos, ya que por costos, espacio o desarrollar un buen levante, para todas las ganaderías no será rentable hacerlo. La genética es fundamental, sobre todo si nosotros en nuestras hembras las vamos a preñar y vamos a vender sus crías o vamos a tener una parte de ellas para hacer la reposición de nuestras fincas. Animales de altas producciones, escoger las mejores vacas y utilizar toros por inseminación artificial para mejorar esas crías que vamos a tener a futuro, potenciando los beneficios o las capacidades productivas que tengan esas vacas o las cualidades destacadas y tratar de mejorar los defectos, lograremos tener unos animales cada vez más productivos. El desarrollo genético es fundamental para cualquier ganadería. Así como debemos utilizar la biotecnología para mejorar los animales que tenemos, sea para nuestra propia reposición o para lograr buenos ingresos vendiendo los otros predios lecheros. Así que aquí también hay que invertir en unos equipos y material seminal, y aunque no son tan elevados, es un gasto más a sumar a la producción lechera de nuestras fincas. La capacitación es algo que es obligatorio en nuestras fincas. Debemos tratar de nuestro personal formarlo, capacitarlo, enseñarlo a dar un mejor manejo con nuestros animales, a lograr que nuestra finca sea mucho más eficiente, y todo esto se logra a través de la capacitación. Un personal que esté formado va a estar más a gusto, va a tener más capacidad de reacción, de trabajo, y va a lograr mejores resultados en nuestras ganaderías. Un rubro que es fundamental es la formación constante y capacitación de personal de nuestra finca para lograr trabajadores comprometidos y eficientes con las labores de nuestro día a día. Y como estas capacitaciones no son gratuitas y tampoco son abundantes, la formación se convierte en una dificultad que debemos superar. Sabemos que hay diferentes pisos térmicos y no todo el ganado va a funcionar igual en todos los pisos térmicos. Por lo tanto, debemos tener claridad con qué raza debemos trabajar, qué cruzamiento si es necesario hacer y si debemos tener más de una raza o más de un cruce produciendo en nuestros hatos. También el mercado nos indica en muchos casos qué razas o cruces debemos producir para vender nuestra genética y generar ingresos a la ganadería. Así, estar bien orientados en este tema nos va a permitir que logremos hacer unas buenas ventas o no seamos capaces de conseguirlas.
El ordeño lo podemos hacer de muchas formas, lo podemos hacer manual, lo podemos hacer mecánico, lo podemos hacer en potrero, lo podemos hacer en establo, lo podemos hacer con ternero, lo podemos hacer sin ternero. Cualquiera de estas formas pueden funcionar en tu finca, pero hay que determinar cuál es el sistema de ordeño que mejor nos funcionará y nos va a regalar mejores producciones a nuestra ganadería. Hay algunos casos en los que se hacen ordeños con ternero, en otros sin ellos. Esto debe ser clave para el crecimiento de nuestro negocio ganadero, determinar si nos mantenemos como antaño se hacía o si nos conviene dar un gran paso y realizar un ordeño sin ternero. Pero todo esto nos lo determinará el mercado y la forma de manejo como debemos hacerlo en nuestra lechería. No es lo mismo vender un litro de leche a un tercero, a un crudero, a una persona que recoge para vender a las centrales lecheras que vender directamente a la central lechera, con lo cual el tanque frío nos permitirá acceder a poder vender a las centrales lecheras directamente. Si podemos hacer un producto derivado de nuestra leche y podemos comercializarlo nosotros mismos, llegar a producto terminado siempre va a ser mucho más rentable para nuestros hatos. Así que esta es la forma de poder ganar más produciendo lo mismo. La mayoría de hatos se centran en la venta de su leche a terceros, que esos a su vez venden la leche a los grandes procesadores de lácteos. Sabemos que cuanto más intermediaciones hay en el producto, el precio que vamos a recibir será más bajo. Así que es importante mirar las opciones y poder tener un tanque frío y venderla directamente para obtener un mayor precio. O pensar en la elaboración nosotros mismos de productos derivados y venderlos por nuestra cuenta para lograr mayores ingresos. Es importante que podamos producir la mayor cantidad de comida en nuestra finca. Todo el alimento que demos en esa dieta que estamos proporcionando a nuestros bovinos, si somos capaces de producirla, nuestro litro de leche cada vez va a ser más reducido lo que nos cuesta y vamos a tener un margen mayor de utilidad. Con lo cual, cuanto más produzcamos en nuestra finca, cuanto más alimento tengamos y mejor calidad sea, mejores producciones y mejores utilidades obtendremos. No podemos pretender que cuando tengamos épocas de escasez nuestros animales no coman y no produzcan y cuando haya abundancia sí lo tengan. Hay que tratar de tener alimento en las mismas cantidades, en las mismas calidades durante todo el año para que nuestros animales sean lo más productivos posibles. Hay que ser conscientes que cuanto más apriete el negocio, menos utilidades obtendremos. Así que lo ideal es buscar caminos que nos permitan conseguir mayores ingresos. Afortunadamente, este tipo de negocio permite a quien lo trabaje por su cuenta obtener mejores ganancias. Todo, si se quiere, seguro que se consigue, por más dificultades que tengamos. Y ser nosotros los dueños de nuestro propio destino puede hacer la diferencia entre un negocio próspero y rentable y uno que no lo sea. Espero que el programa de hoy les haya gustado, hayan podido tener en cuenta todo lo que le hemos explicado durante todo el clip y puedan ponerlo en práctica para que su negocio ganadero sea cada vez más rentable y no genere pérdidas. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Antes, recomendarles que se unan a nuestro canal y que cliquen la alerta a la campanita para que todos los videos que produzcamos en el momento que los estemos publicando les lleguen de primera mano. Hasta pronto.